Muy pero muy buenas a todos, gente de YouTube, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a ver la siembra, el crecimiento y los cuidados de la planta del coleo, una planta ornamental bellísima que podemos tener en nuestros hogares. Esta planta nos va a durar más de 2 años, entonces vamos a tener todas sus bondades en nuestro hogar durante bastante tiempo. Además de que su característica especial van a ser esas pigmentaciones de distintos colores en las mismas hojas. No se pierdan el video completo y recuerden descargarse las aplicaciones móviles, la aplicación de sorteos y la aplicación de Denol Farming. Cualquier duda o pregunta me la pueden hacer a través del chat de la aplicación. Comenzamos. Muy bien, pues comenzamos y yo voy a estar utilizando para la germinación tierra de hoja seca y una pequeña maceta transpirable. Quiero que noten o que vean cómo lucen las semillas. Son semillas bastante diminutas. Son de color negro y son redondeadas. Son muy pero muy pequeñas. Entonces lo único que yo voy a estar haciendo va a ser espolvorear prácticamente todas estas semillas por encima de nuestra tierra en nuestra maceta o en nuestro germinado. Y posteriormente voy a estar realizando un pequeño riego generoso para mantener la hidratación y la humedad en la misma tierra. Después de una semana, máximo dos, ya nos habrán germinado todas nuestras plántulas de coleo. Y quiero que vean la cantidad de semillas que lograron germinar. Prácticamente todas las que logré espolvorear germinaron. Entonces, ¿qué voy a hacer? Obviamente, para no desperdiciar todas estas plántulas, voy a dividirlas en distintas macetas. Voy a estar utilizando 3 macetas de barro. Son macetas pequeñas. Con esto va a ser más que suficiente para que se acople mi planta de coleo a un crecimiento inicial. Recuerden que es una planta ornamental, entonces se puede aclimatar al tamaño de maceta. No nos va a dar ningún tipo de fruto, entonces no es necesario proveerle del espacio suficiente como para que nos genere un fruto. Este no es su caso. Entonces, en una maceta pequeña no vamos a tener ningún problema en cuanto a su crecimiento. Y mientras yo voy pasando algunas de estas plántulas de coleo a las distintas macetas, les voy a decir que los coleos pertenecen a un género denominado como Solenostemon. Se va a encontrar aproximadamente 150 especies de plantas herbáceas anuales o vivaces. En este caso, la planta del coleo va a ser una planta vivaz, también denominada como planta perenne. Nos va a llegar a durar más de 2 años en nuestros jardines bajo las condiciones climáticas adecuadas. Algunas de las variedades o algunos de los nombres científicos más comunes que vamos a poder encontrar entre los coleos van a ser los Blumei y los Shirensis. El nombre común obviamente va a ser el coleo. Va a proceder de la India y de zonas tropicales de Asia. Va a ser una planta de porte arbustiva y de rápido crecimiento. Por lo general van a medir entre 0.5 metro hasta 1 metro. Pero en condiciones silvestres o en condiciones en donde tengamos demasiado espacio en nuestro jardín, van a poder llegar a alcanzar hasta los 2 metros de altura, imagínense nada más. Las hojas es su representación más importante. Van a ser hojas opuestas, van a ser simples, van a ser generalmente dentadas y van a destacar por su vistosa coloración, que va del amarillo al púrpura, del marrón al verde. En ocasiones vamos a encontrar hasta colores escarlatas. Estos tonos, como pueden observar en el video, se van a distribuir sobre la superficie de las hojas, en manchas, franjas y formando zonas concéntricas. Vean lo hermoso que lucen estos coleos. A mí, pues en el paquete de semillas, me tocaron de los coleos de las variedades en donde tenemos una pigmentación de color vino o rojiza. Y quiero que vean esa pigmentación, luce de maravilla. También quiero que notemos, y yo voy a estar explicando más adelante, por qué algunas pigmentaciones se notan más fuerte, en unas hojas sí, en otras hojas no. Bueno, pues todo tiene que ver con los cuidados y las condiciones climáticas y de luminosidad que recibe esta planta. Me preguntarán también, oye, Denol, ¿esta planta también genera flor? Pues sí, genera flores, flores pequeñas azuladas que van a formar un espigón. Normalmente las
flores de los coleos no son nada atractivas. Entonces, normalmente en los jardines lo que se hace es evitar la floración y continuar o concentrar a la planta que siga generando hojas, que es su mayor atractivo visual. Normalmente las flores se suelen eliminar de inmediato. Entonces, también es importante saber que existen un gran número de variedades obtenidas por hibridación de distintas especies. Vamos a tener coleos de distintos tamaños, de distintos coloramientos, etcétera, etcétera. Ahora sí, ¿cómo vamos a sembrar o en qué condiciones vamos a poder sembrar los coleos? Los coleos van a necesitar una temperatura en general que no sea inferior a los 13 grados centígrados. Van a requerir de una temperatura promedio entre 20 a 25 grados centígrados. El colorido de las hojas va a depender fundamentalmente de los factores de luz y de temperatura, con días cortos y temperaturas bajas. Las hojas son pequeñas y el colorido se concentra a lo largo de la vena central, y con días largos se va a colorear toda la hoja. Con bajas temperaturas durante el día o elevadas durante la noche, el color de la hoja se debilita. También hay que tomar mucho en cuenta este aspecto, ya que si logramos observar algún tipo de coleo en donde su coloramiento no está tan fuerte, pues sabremos que tiene que ver tanto con la temperatura como con la luminosidad. Normalmente temperaturas de unos 23 grados centígrados durante el día y 17 grados centígrados durante la noche, acompañada de días largos, van a garantizar plantas con colores intensos en toda la superficie foliar y la ausencia de flores, que son poco atractivas, como ya mencioné. Entonces podemos hacer una diferencia pequeña en cuanto al coloramiento de las plantas de coleo que tengo yo aquí en estas dos macetas. En una sí luce ese coloramiento mucho más fuerte y seguramente será porque ha recibido mayor tiempo luz solar y las condiciones un poco más adecuadas. Es de verdad tenemos que tomar en cuenta eso, porque el mayor atractivo de los coleos obviamente son esas franjas de distintos colores, y qué mejor que tener esas franjas hermosas en nuestro jardín. También en cuanto a suelo o sustrato, va a ser una planta muy poco exigente, por lo que un suelo ligero y rico en materia orgánica va a ser más que suficiente. Por lo general se va a recomendar un sustrato ácido, como podría ser la turba con arena y su correspondiente abono. En cuanto a la humedad, se va a recomendar que la planta se encuentre en un lugar ventilado, pero protegida de las corrientes de aire. Si se encuentra en lugares muy secos, resulta conveniente pulverizarla. Vamos a mojar un poco sus hojas. Tras el trasplante, los esquejes requieren de un alto grado de humedad para que puedan funcionar. Entonces, ya estoy mencionando que la propagación se puede realizar a través de las semillas, obviamente, pero también a través de esquejes. En cuanto al riego, va a ser muy frecuente todo el verano y cuando la planta esté en crecimiento. Estos riegos no van a ser abundantes, simplemente frecuentes. No hay que encharcar nuestra misma tierra. También es importante saber que los coleos en general son atacados por muy pocas plagas y sufren muy pocas enfermedades, afortunadamente. Va a ser una planta muy fácil de cuidar. En cuanto a las plagas comunes, podemos encontrar la cochinilla, la mosca blanca, las babosas, las arañas rojas. Y en cuanto a enfermedades, las más comunes son los hongos. Entonces siempre retiren cualquier hoja afectada, cualquier hoja enferma, para evitar la proliferación tanto de plagas como enfermedades. Y también les quiero mencionar algunos problemas comunes que podemos notar en nuestras plantas de coleo. Por ejemplo, el desarrollo anormal de la misma planta cuando la planta se encuentra como muy débil o incluso muere puede ser debido a un pH inadecuado. Recuerden que el coleo se adapta muy bien a tipo de pH ligeramente ácido. También cuando las hojas llegan a amarillar, puede ser por exceso de luz solar. Y también cuando las hojas suelen caerse,
puede ser por temperaturas demasiado bajas, por exceso de humedad o por la combinación de ambos factores. Espero les haya gustado muchísimo este video de todo el crecimiento completo de la planta de los coleos. Es una planta hermosa, una planta ornamental que podemos tener en casa. Recuerden darle like, suscribirse y recuerden que tenemos muchísimo más contenido teórico y práctico en este su canal de Nol Farming. Cualquier duda o pregunta relacionada al cuidado de las plantas me la pueden hacer a través del chat de la aplicación móvil. Nos vemos hasta el próximo video.